¿Qué tal amigos? Bienvenidos de nuevo al canal. En esta ocasión, nuevo vídeo de herramientas y vamos a hablar de el taladro de columna, en esta ocasión de sobremesa, ¿de acuerdo? Este pequeño taladro de sobremesa que si no lo tienes, verás cómo te va a hacer falta. Así que quédate porque vamos a ver cómo es, para qué sirve y sobre todo cómo se usa. Así que vamos al vídeo. Bien. En este caso es un taladro pequeñito. Este modelo es el PTBM 350, que tiene una potencia de motor de 350 vatios. ¿Es poca potencia? ¿Pensáis que es poca potencia? Bien, tiene una sorpresa, así que no os dejéis intimidar porque parezca que es demasiado pequeño. Bien, ¿sus dimensiones aproximadamente? Bueno, pues tiene unos 58 centímetros de alto. Y bueno, pues el fondo total, pues aproximadamente son unos 41 centímetros aproximadamente. Y el ancho, bueno, pues es el ancho de la base, que son unos 18 centímetros. ¿De acuerdo? Es decir, no es muy grande, pero tampoco es pequeño. Ya veréis cómo os va a gustar. Bien, ¿cómo estamos viendo? Pues, ¿de qué parte se compone? Pues tenemos una base de hierro fundido y, como podéis apreciar aquí, ya os mostré una foto, bueno, pues tiene esta superficie que está mecanizada con estas ranuras en forma de T que sirven para introducir tornillos de máquina y poder fijar las piezas. Es decir, si la pieza que vamos a mecanizar, vamos a taladrar, pues es muy grande, podemos apoyarla directamente sobre la base, de ahí que esté planificada y mecanizada. Aquí podremos montar nuestra mordaza, ¿de acuerdo? O directamente utilizar perros de amarre para fijar la pieza. Aquí también tiene dos tornillos para facilitar también la sujeción de las piezas. Bien. Seguidamente, pues tenemos la columna. La columna es un tubo de acero mecanizado, liso y bastante resistente. Debe estar perfectamente a 90 grados con la base y con el cabezal, bueno, pues porque los taladros deben de salirnos a escuadra, ¿no, amigos? Bien, la tercera parte que tenemos aquí, bueno, pues es el cabezal, que es toda la parte superior de arriba, donde viene nuestro motor, que ya os digo, es de 350 vatios, el cuerpo del cabezal y la parte de arriba, donde está la sorpresa que os dije antes, que ahora la veremos, tranquilo. También tenemos aquí nuestra manivela, ¿vale? Y tendremos el eje, el husillo, donde va instalado el portabrocas, ¿de acuerdo? El husillo baja con un sistema de cremallera. Ahora os enseñaré la foto para que veáis los dientes, ¿de acuerdo? Es un piñón parecido a una cremallera de dirección de un coche, exactamente igual, ¿de acuerdo? Solidario con el husillo, pues tenemos nuestra protección para que no nos salten la piruta, ¿de acuerdo? Esto es bastante importante. También os podéis fijar, no sé si lo notáis ahí, el husillo pues viene cargado con muelle para que facilite el retroceso, ¿de acuerdo? Y en este caso pues tenemos un portabrocas que va de 0 a 13 milímetros y pues el cierre es con la clásica llave de portabrocas que todos conocemos. Aquí tiene un pequeño taladro, ¿vale? Para que guardemos nuestra llave y que no se nos pierda. ¿De acuerdo, amigos? Bien, aquí tenemos un tornillo y un eje con un muelle. Ya también os mostraré la foto para que lo veáis. Y vamos a ver para qué sirve esto. ¿De acuerdo? Pues en cuanto a esto, bueno, el motor os digo que es de 350 vatios. Evidentemente hay modelos más grandes. Y gira a 1440 revoluciones. ¿De acuerdo? Y bien, ¿qué tenemos aquí arriba? Pues aquí lo que tenemos es un sistema de poleas. No sé si alcanzáis a verlos ahí. Pero, bueno, también os voy a mostrar una foto para que lo veáis y bien tratar de inclinar un poco para que tengáis una mejor visión. ¿De acuerdo? Bien, pues aquí podéis ver que tenemos dos poleas
de diferentes medidas. En esta ocasión pues tenemos 1, 2, 3, 4, 5 medidas diferentes, ¿de acuerdo? Y un interruptor de seguridad. ¿Para qué? Para que no podamos poner la máquina en marcha mientras que no esté cerrada la tapa, ¿de acuerdo? La tapa aquí viene fijada con un tornillo que yo he retirado, bueno, pues para hacer el vídeo un poco más rápido, ¿de acuerdo, amigos? Bien, pues hasta aquí sería lo que es la descripción de la máquina. Yo creo que, bueno, lo único que nos quedaba por describir es el plato de trabajo, la mesa de trabajo, que como podéis ver, bueno, pues es giratoria y podemos subirla o bajarla libremente, ¿de acuerdo? Este modelo no tiene un sistema de subida y bajada con manivela, como podemos encontrar en otros. Este es para poder girar, ¿de acuerdo? Y la fijaremos mediante esta palanca de aquí, ¿de acuerdo, amigos? Esta mesa pues es también giratoria, podemos inclinarla, ¿de acuerdo? Aquí abajo hay un tornillo de cabeza 17 y aquí tenemos una escala graduada y una marca, ¿de acuerdo? Si aflojamos este tornillo pues podremos girar la mesa para conseguir hacer los taladros en ángulo cuando necesitemos de hacerlo, ¿de acuerdo? Y bueno, pues nada más, la mesa también tiene dos correderas de guía y un agujero en el centro para evitar que la broca dañe la mesa cuando estemos taladrando, y que tendremos que tener la precaución de alinearlo para evitar dañar las brocas o dañar la mesa. Así que bueno, pues hasta aquí la descripción y bueno, pues vamos a ver ahora para qué sirve. Bien, pues aunque parezca que es bastante obvio, es decir, un taladro de columna pues sirve para taladrar, evidentemente. Pero, ¿por qué si, por ejemplo, nosotros ya tenemos un pequeño taladro portátil, como puede ser uno como este o parecido, pues por qué íbamos a necesitar una máquina que es más grande, que es más incómoda, que debe de ser estacionaria y que también es más cara que un taladro portátil, evidentemente? ¿Por qué vamos a necesitar esta máquina? Bueno, pues sobre todo por la precisión, es decir, con esta máquina pues sobre todo vamos a tener la garantía de que los taladros que hagamos pues van a estar a cuadra, van a estar a 90 grados con la broca o en el ángulo que nosotros fijemos con la mesa, ¿de acuerdo? Eso por un lado. Lo segundo es por la facilidad, es decir, es mucho más fácil aplicar la velocidad de avance con la manivela que no con un taladro de forma vertical, donde a veces pues la postura que estemos trabajando pues quizás sea muy alta, sea muy baja y bueno, pues sea muy incómoda. Tercero, porque si por ejemplo necesitamos de hacer muchos taladros de repetición, pues con la mesa pues va a ser muchísimo más fácil y más rápido, ¿de acuerdo? Y sobre todo más descansado. No es lo mismo hacer 20 agujeros con el taladro de mano que, bueno, pues apoyar la pieza en nuestra mesa, ir desplazando la pieza y haciendo los agujeros de una forma seguida, que vamos a hacer pues con mucha más precisión y, como digo, pues mucho más cómodo y más descansado, ¿de acuerdo, amigos? Y bueno, pues aparte de para taladrar, pues dependiendo de aquellos trabajos que vayamos a realizar, otros usos que podemos darle a nuestro taladro de sobremesa, nuestro taladro de columna, pues bueno, pues podemos utilizarlo, por ejemplo, para esmerilar piezas. Podemos utilizarlo para hacer pequeños fresados en materiales blandos. Evidentemente no vamos a utilizar acero, pero por ejemplo en madera sí podemos hacer diferentes fresados pequeños y obteniendo un resultado bastante bueno, bastante aceptable. Como digo, en el acero pues no va a ser lo mismo que con una fresadora, pero bueno, dependiendo del tipo de trabajo que vayamos a realizar, también podríamos hacer algún que otro pequeño fresado, ¿de acuerdo? Como os digo, también podemos utilizarlo para sujetar piezas de revolución cuando necesitemos limpiarlas, como por ejemplo las válvulas de nuestro motor. Cuando lo reparemos, pues las sujetaremos en el taladro y nos ayudaremos de él para limpiarlas, ya veréis cómo, ¿de acuerdo? Y bueno, como con todas las herramientas, como siempre os digo, pues
para usos de las herramientas, la imaginación. Según la imaginación que tengamos, pues así podremos buscarle de usos y de aplicaciones distintas. Lo que está claro es que, bueno, pues esta es una herramienta que es muy versátil, que es muy cómoda, no es cara, es una herramienta que podemos conseguir a un precio realmente económico y, bueno, pues puede facilitarnos bastante la vida y, sobre todo, trabajar con seguridad, con precisión y con comodidad. Así que, bueno, una vez descrito aproximadamente, o yo creo que varios de los usos que podemos darle, pues vamos a ver cómo funciona. Bien, pues, ¿cómo funciona? Pues muy sencillo. Nuestra máquina, lo primero es que siempre con el cable desconectado de la red y la máquina apagada, evidentemente, pues vamos a proceder a fijar las brocas en el portablocas y nos aseguraremos de apretarlas bien utilizando la llave que nos provee el fabricante para ello, ¿de acuerdo? Asegurándonos de que esté bien sujeta, ¿de acuerdo? La pieza que vayamos a taladrar siempre, siempre, por seguridad, tendremos que tenerla sujeta de alguna manera. O bien, utilizaremos mordazas, utilizaremos perros de arrastre o utilizaremos, por ejemplo, un pequeño tornillo de banco como este que fijaremos con tornillos a la base, ¿de acuerdo? Cuando vayamos a taladrar la pieza, pues lo primero que os recomiendo que hagáis es que con una escuadra verifiquéis de que la mesa está a 90 grados con respecto a la broca, tanto en un sentido como en el otro, para tener una garantía de que nuestro taladro pues saldrá perfectamente derecho en la dirección que queremos, ¿de acuerdo? Una vez que hemos asegurado de que la mesa está completamente a escuadra, bueno, pues fijaríamos nuestra pieza o fijaríamos nuestra mordaza y procuraremos de centrarla en la dirección donde está la broca, ¿de acuerdo? Para que evidentemente nuestro taladro coincida con el centro de la pieza que vamos a taladrar, ¿de acuerdo? Una vez que ya hemos fijado la posición, pues apretaremos los tornillos, encenderemos nuestra máquina y procederemos a taladrar, ¿de acuerdo? Antes de taladrar, tendremos que tener también en cuenta la velocidad a la que debemos de hacer el taladro, dependiendo del tipo de material que utilicemos y dependiendo del grosor del taladro que vayamos a realizar. Por norma general, ya sabéis que taladros pequeños, alta velocidad, taladros grandes, baja velocidad. Así que, y dependiendo también del material, pues tendremos un diferente rango de velocidades que utilizar y unos diferentes tipos de brocas. Para eso ya tendríamos que hacer otro vídeo exclusivamente dedicado a brocas y materiales, ¿de acuerdo? Que sería bastante extenso. Pero como una regla general, ya sabéis que taladros grandes a partir de 10 milímetros, bueno, pues tendremos que utilizar velocidades bajas, ¿de acuerdo? Para ello podéis buscar en internet que vais a encontrar diferentes tablas donde os dirán los diferentes materiales y según los diámetros, pues los tipos de broca a utilizar y las velocidades que se recomiendan, tanto de giro como de avance. No olvidemos que el avance al que vayamos a hacer utilizar el trabajo pues es bastante importante, teniendo en cuenta de que en materiales duros pues tendremos que darle un avance y apretar con más fuerza, y en materiales blandos, bueno, pues simplemente la broca irá cortando y nosotros iremos acompañando el avance prácticamente sin esfuerzo, ¿de acuerdo? Pero ya os digo, eso depende mucho del material y del diámetro del taladro que vayamos a realizar. Pues bien, cuando ya hemos decidido qué taladro vamos a realizar y qué velocidad de avance y qué velocidad de corte, bueno, pues tendremos que seleccionarla con nuestra polea. Y bueno, pues ¿cómo se hace esto? Pues muy sencillo. Vamos a abrir nuestra carcasa, aflojaremos el tornillo de seguridad y bueno, pues aproximaremos el motor hacia el husillo, ¿de acuerdo? Dejando nuestra correa floja, ¿de acuerdo? Y ahora pues simplemente lo que hay que hacer es, con un poquito de habilidad, es simplemente pues pasarla
hasta el conjunto de poleas que necesitemos, que tenemos señalados aquí en esta tabla, ¿de acuerdo? Aquí nos dice que en la polea más alta tendremos la velocidad más alta de corte, que serán aproximadamente de 2600 revoluciones, ¿de acuerdo? Pues según esta tabla y según la tabla de corte que tengamos, pues así seleccionaremos qué juego de poleas es el que vamos a necesitar. Una vez que ya la hemos fijado, pues lo que hacemos es soltamos el seguro, nos aseguramos de que nuestro motor está a tope, con el muelle nos va a ayudar, y fijamos el seguro. ¿De acuerdo? Cerramos nuestra tapa y ya podríamos empezar con nuestro taladrado. Si necesitamos un taladro ciego, que no sea un taladro pasante, bueno, pues nos vamos a ayudar de esta guía de profundidad que tenemos aquí, ¿de acuerdo? Entonces, para ello, pues una vez que hemos fijado la pieza y la hemos centrado en nuestro tornillo, pues lo que vamos a hacer es fijar qué profundidad vamos a necesitar, ¿de acuerdo? Para ello, pues lo que haremos será bajar el taladro, bajar el husillo, hasta que la broca haga contacto con la pieza, ¿de acuerdo? Una vez que haga contacto con la pieza, pues fijaremos, según la escala que tenemos aquí, estas dos tuercas en la profundidad a la que queremos que nuestro taladro deje de avanzar. ¿De acuerdo? De tal forma que, pues, bajando nuestra tuerca, pues, llega un momento en el que, pues, no avanza más. ¿De acuerdo? Y nada más, amigos. Espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado el vídeo, bueno, pues, como siempre, dadle un like y no olvidéis suscribiros al canal. Nos vemos en el próximo. Chao, chao.